bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Como saben muchos, yo estuve ausente porque tuve que rendir un examen muy importante, así que desaparecí de YouTube por 15 días, pero ya volví con muchos tips para motivarlos en esta vida fitness. Para empezar una vida fitness, lo primero que tengo que tener es un objetivo, ¿sí? Tengo que ir a un objetivo un poco más específico. Por ejemplo, quiero ganar masa muscular, quiero perder grasa. Esos son objetivos más específicos. Entonces, para comenzar, uno tiene que saber lo que quiere, ¿sí? Hay que saber lo que quiero, me mentalizo en eso y voy por eso. ¿Se entendió? Ok. Bueno, vamos al segundo tip, que también es importante. Hay que ser paciente. ¿Cómo la yoga? Ser un poco paciente porque los cambios no se dan de un día para el otro, ¿sí? Esto lleva tiempo. Uno tiene que ser paciente porque en 15 días uno no va a ver cambios enormes, ¿sí? Va a haber cambios mínimos, ¿sí? En los 15 días nadie les va a decir, se ven más flacos, aumentaron la masa muscular, me encanta. No, nadie te lo va a decir porque en 15 días no se ve nada, ¿ok? Esto es a largo plazo, así que hay que ser paciente. Tip número 3, elegir una actividad que les guste, ¿ok? No porque elijan una actividad de moda, como una clase de, por ejemplo, empiezo la clase de CrossFit porque está de moda, o de funcional porque está de moda. No, a ver, si les gusta esa clase, bárbaro, pero si ustedes van a la clase y dicen, esto no es para mí. Chicos, a la tercera clase no van a querer ir más. Y van a faltar. Entonces elijan algo que les guste. Hay mucha gente que el gimnasio no les gusta y van porque está de moda el gimnasio y después resulta que no van nunca. Tienen que buscar algo que les apasione, ¿ok? Tip número 4, este también es muy importante, es el cambio de alimentación, ¿sí? El cambio de alimentación quiere decir que empiezan a comer saludable y variado, ¿sí? Para que esto se vaya dando, tienen que ir de a poco. No cambien su alimentación de un día para el otro porque eso no funciona. Si a la semana ya están dejando de comer bien y empiezan a comer cualquier cosa. Empiecen de a poquito, empiecen con una comida. Empiecen con el desayuno, por ejemplo. Tienen mi video de desayunos saludables que lo pueden ir a ver. El último tip. Y el más importante, ¿qué haríamos sin ella? Es la perseverancia, ¿sí? Uno no puede hacer nada sin la perseverancia, ¿sí? Uno tiene que seguir. Van a haber momentos que van a decir, esto no es para mí, esto es un desastre, no puedo más. En ese momento tienen que seguir, ahí es cuando tienen que decir, yo puedo, yo lo voy a hacer. Y seguir, ¿sí? Porque es la única manera que uno tiene para alcanzar un objetivo es seguir, seguir. Hay un dicho muy famoso que se llama persevera y triunfarás. Y es verdad, si uno no sigue, no sigue, no sigue, no sigue, no sigue, nunca va a llegar a nada. Se van a quedar estancados siempre en el mismo lugar. Y hay mucha gente que es así, que dice, sí, empiezo un gimnasio. Y después, nada. Al tercer día no va más. Así que básicamente esos serían los 5 tips para empezar un estilo de vida saludable. Bueno, si este video les gustó, por favor, pónganle deditos arriba, que realmente ayuda a mi canal. Dejen un comentario pidiéndome sobre posibles videos. Tengo la idea de hacer una rutina en tiempo real. Díganme qué les gustaría, qué tipo de rutina les gustaría que haga y cuánto les gustaría que dure esa rutina. Díganme, ayúdenme, así después la puedo hacer porque realmente me la pidieron. Me pareció buena idea, pero quiero saber cómo quieren que la haga. Otra de las cosas es que si ustedes quieren seguir viendo mis videos de YouTube, se tienen que suscribir, ¿sí? Así que suscríbanse, así ven los próximos videos que se vienen cosas nuevas. Y les quería decir muchísimas gracias a todos mis seguidores de Instagram, porque ya somos 3.000. Y gracias a que somos 3.000 se viene un sorteo especial, así que estén atentos a mi página de Instagram, ¿sí? Si no me siguen, se van ya mismo. Acá, Cori_Workout, me siguen. Y nada, están ahí actualizados sobre todas las cosas que yo subo. Bueno, espero que este video les haya gustado.
A mí me encantó hacérselos porque me lo preguntan un montón y sé que les va a servir. Así que nada, los estoy viendo en el próximo video. Les mando un beso a todos, los quiero un montón.